Esta mañá pasaron a disposición xudicial nos xulgados de Cambados 4 dos 5 detidos onte na operación policial contra o tráfico de heroína. Dous deles quedaron en liberdade con comparecencias quincenais, mentres que para os outros dous foi decretada prisión provisional comunicada e sen fianza. O comandante xefe da Garda Civil de Pontevedra salienta que a operación continúa en marcha e que podería haber novidades. Es una operación que lleva mucho tiempo, no solo la Guardia Civil, sino también la Policía Nacional y Aduanas, investigando y bueno, pues está dando sus primeros frutos. Digo primeros porque la operación está abierta y tardará un tiempo aún en desarrollarse en plenitud. Jorge González tamén amosou a súa preocupación polo repunte de heroína que se detecta nas operacións de narcotráfico no litoral galego. Neste caso, apreixáronse 7 kilos. Estamos hablando en particular de heroína. Yo, como saben ustedes, llevo muy poquito en esta provincia, incluso en España, por una salida que tuve al exterior. Sí me ha llamado la atención que esa droga tan perjudicial para el ser humano haya vuelto a darse. Y bueno, ahí están, ha habido incautaciones y en este caso, pues en particular, son 7 kilos de heroína, aparte de otra sustancia de corte, que creo que son otros 20 kilos, con lo cual la sustancia, una vez puesta en la calle, en la vía pública, sería bastante más importante que los 7 kilos. Ademais, tamén esta mañá, pero nos xulgados de Vila García, pasaban a disposición xudicial os 4 detidos ao luns na localidade na operación antidroga que se salda polo de agora cun balance de 11 persoas arrestadas en diversos puntos. Para dous deles decretouse prisión provisional comunicada e sen fianza. As outras dúas persoas quedaron en liberdade. Segundo explicou hoxe a Policía Nacional, que desartellou a banda, a organización de ámbito internacional introducía cocaína en Mallorca dende Galicia. As forzas de seguridade interceptaron máis de 14 kilos de droga e 126.000 euros.